Esta es una historia que voy a contarles de dos hermanos que juntos vivían. Esta es una historia que voy a contarles
de dos hermanos que juntos vivían. El mayor era cristiano, pero el menor no era cristiano. Era rebelde y no escuchaba los consejos de su hermano. Una noche muy tarde, el joven menor asustado la puerta de su hermano tocó. Cuando él le abrió, su ropa estaba ensangrentada porque había matado a una persona. Y le dijo: la ley me está siguiendo. Luego el cristiano su ropa quitó y se la puso en vez de botarla. Luego la ley a la casa llegó. Vieron al cristiano y se lo llevaron. Días después el joven mayor mandó una carta a su hermano menor que le decía: hoy muero, me han condenado. La carta decía: hoy muere tu vida. Y en la casa se queda la mía. Espero que ahora te entregues a Cristo y que lleves la vida que yo llevaba. Porque muere la vida que tú tenías allá en el mundo, una vida pagana. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano. El joven menor no aguantaba el peso en su corazón que le agobiaba. Salió corriendo a impedir la muerte de su hermano mayor, que era inocente. Cuando él llegó, ya era demasiado tarde. Le dijo al juez que él era el culpable, que él merecía la muerte y no su hermano. El juez le dijo: tu hermano pagó el pecado que tú habías cometido. Salió corriendo a los pies de Jesús, arrepentido le pidió perdón. Y le sirve al Señor Jesucristo. Así fue Cristo.
Una vez más vengo a contarles la historia que nunca dejaré de predicar. La historia de aquel carpintero humilde que cuando hablaba a todos hacía temblar. Los sacerdotes y los reyes de su tiempo no le creyeron y le dieron muerte de cruz. Porque decía, siendo hombre se hace Dios, el carpintero que tiene el nombre Jesús. Colgaron al carpintero en un madero y se burlaban allí de su condición. Y le decían, desciende de la cruz, si en verdad eres hijo de Dios. Con una lanza traspasaron su costado, agua y sangre de su cuerpo salió. Preciosa sangre que me limpia de pecado, y con el agua quedó demostrado que Jesucristo en verdad murió. Lo sepultaron en un sepulcro nuevo. Pasó el primero y el segundo día. Todas las huestes del infierno celebraron, pues que este muerto terminó tan bien. El enemigo pensaría hemos ganado, hagamos fiesta pues terminé con él. Mas al llegar el día tercero, la fiesta para los demonios terminó, pues la piedra del sepulcro se ha movido y sobre ella un ángel se sentó. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él no está aquí, Jesús resucitó. Resucitó, 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 resucitó. Vivo en Jesús, vivo en Jesús. Resucitó, resucitó. Alábale, adórale, alábale con todo el alma, Jesús resucitó. Adórale, alábale con todo el alma, que mi Jesús hoy está vivo y vive por los siglos. Y como Él vive, yo viviré por Él, y cuando Él venga, me iré con Él. Resucitó, 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 mi buen Jesús, mi buen Jesús. Resucitó, resucitó, adórale, alábale, adórale, alábale con todo el alma, Jesús resucitó. Adórale, alábale con todo el alma, que mi Jesús hoy está vivo y vive por los siglos. Como Él vive, yo viviré por Él, y cuando Él venga, me iré con Él. Yo quiero renovarme cada día en ti. Yo quiero que mis pasos tú los dirijas al andar, que la unción de tu espíritu caiga sobre mí.
Tú sabes que si me faltara no puedo continuar. Oh Señor, si tú me sigues con tu poder, entonces a la tentación podré vencer y proclamaré tu nombre, oh mi Rey. Que tu mano no me deje caer, que tus fuerzas sean mis fuerzas siempre, oh Rey. Que tu aceite nunca falte en mi cabeza. Que tu mano no me deje caer, que tus fuerzas sean mis fuerzas siempre, oh Rey. Que tu aceite nunca falte en mi cabeza. Clamo de noche y de día, oh mi Jesús. Necesito más que agua o pan de tu justicia. Tú prometiste no tardar en responderle a los hijos que te buscan y se humilla. Con mi corazón te ruego que me des más fuerza en deseos de pecar. Yo no quiero estar. Y si este cuerpo pide el mal, tú me sostendrás. Que tu mano, que tus fuerzas sean mis fuerzas siempre, oh Rey. Que tu aceite nunca falte en mi cabeza. Que tu mano no me deje caer, que tus fuerzas sean mis fuerzas siempre, oh Rey. Que tu aceite nunca falte en mi cabeza. Que tu mano no me deje caer, que tus fuerzas sean mi fuerza siempre, oh Rey. Que tu aceite nunca falte en mi cabeza. Que tu mano no me deje caer, que tu fuerza sea mi fuerza siempre, oh Rey. Que tu aceite nunca falte en mi cabeza. Si hay una persona sabia, inteligente, bienaventurada, es aquella que acepta que Jesús entre a su alma, que renuncia a los placeres de este mundo pagano para ser un hombre libre del pecado. Si te dice
dicen que no fumes ni consumas el licor, que no robes, que no mates, es porque no te conviene. Amigo, no te conviene. Lo que conviene a tu vida es darle lugar a Jesús, y así tendrás tú la luz para que entre a tu vida. Primero Él toca tu puerta, tú tomas la decisión de abrir o cerrar, está a tu disposición. Primero Él toca tu puerta, tú tomas la decisión de abrir o cerrar, está a tu disposición. No es el pastor que nos prohíbe dejar las cosas de las que éramos esclavos. Es el Espíritu de Dios que nos redarguye de pecado. Ahora somos diferentes, pues no agradamos a la gente. Predicamos la palabra con una doctrina sana. Los locos de la cuadra, algunos quieren decirnos que con gozo nos reunimos a adorar a Jesucristo. Jesús, mi Salvador. Jesús nos dice muy claro en su palabra divina: seremos aborrecidos por su nombre en esta vida. Confía siempre en mi palabra, que con certeza declara que yo este mundo he vencido. Yo soy quien guarda tu alma. Conviene a tu vida que dé lugar a Jesús, y así tendrás tú la luz para que entre a tu vida. Primero Él toca tu puerta, tú tomas la decisión de abrir o cerrar, está a tu disposición. Quiero tener más amistad contigo, Señor. Quiero acercarme un poco más que ayer. Yo quiero hablar contigo una vez más, porque cuando estoy contigo, mi vida es más feliz. Es por eso que yo quiero acercarme un poco más. Yo quiero tener la fe que tuvo Elías, que cuando alzó las manos al cielo, tú le respondiste. Como cristiano te necesito para tener poder. Soy humano y te necesito para poder vencer. Las pruebas que llegan día a día me hacen fortalecer.
he comprendido que la vida sin ti es nada. Es como barco que pierde su dirección, y como árbol que sus hojas se le caen, que necesitan un poco de agua para su verdor. Señor, si tú no estás conmigo, yo no sé vivir. Aumenta mi fe, que cuando vaya a orar, Cristo, tú me respondas, te quiero sentir. Como cristiano te necesito, necesito para poder vencer. Las pruebas que llegan día a día me hacen fortalecer. Para tener poder, soy humano y te necesito para poder vencer. Las pruebas que llegan día a día me hacen fortalecer.
carrera que he emprendido en mi vida. Muchas lágrimas me han hecho brotar. He llorado muchas horas en las noches, pidiendo fuerzas a mi Padre Celestial. He tropezado muchas veces en mi camino. Es la vida de un guerrero con valor. La carrera no la gana el que corre, sino que llega al final, dijo el Señor. Es verdad que he sufrido un golpe duro. Me dolió, no lo puedo negar. Pero Cristo me extendió su mano hasta el suelo y me quiso levantar. Y de nuevo he empuñado la bandera de la fe, la esperanza y el amor. Mi carrera se termina en los cielos cuando esté en los brazos de mi Dios. El enemigo no descansa noche y día, busca la forma en que yo ofenda a mi Señor. Se le olvida que yo tengo un abogado que con su sangre arregla mi situación. Es mi Padre, es mi Dios, Él es mi amigo. Cuando clamo, enseguida viene y me cubre con su mano poderosa. Y a su lado no me toca el tentador. Es verdad que he sufrido un golpe duro. Me dolió, no lo puedo negar. Pero Cristo me extendió su mano hasta el suelo y me quiso levantar. Y de nuevo he empuñado la bandera de la fe, la esperanza y el amor. Mi carrera se termina en los cielos cuando esté en los brazos de mi Dios. Es verdad que he sufrido un golpe duro. Me dolió, no lo puedo negar. Pero Cristo me extendió su mano hasta el suelo y me quiso levantar. Y de nuevo he empuñado la bandera de la fe, la esperanza y el amor. Mi carrera se termina en los cielos cuando esté en los brazos de mi Dios. Se acaba la fe.
poder llegar. Pero allá en el universo está Dios, que por nada cambia su forma de ser, aunque siempre le fallamos, Él es Dios. No he encontrado otro amigo como Él. Se acuerda que somos polvo, tú y yo. Nos regala nuevas fuerzas, Él es fiel. Jesús, tú eres el único que cuidas mis pasos. Solo tú, Jesús. Los amigos del mundo muy fácil se cansan, no te quieren ver más. Espalda, difamando, no, como comer pan. Si necesitas a un amigo, mira los cielos, ahí está Jesús. Yo siempre lo recomiendo a donde voy. Si hay un amigo sincero es mi Jesús. Aunque siempre le fallamos, Él es Dios. No he encontrado como Él, pero allá en el universo está Dios, que por nada cambia su forma de ser, aunque siempre le fallamos, Él es Dios. Somos polvo, tú y yo. Nos regala nuevas fuerzas, Él es fiel. Nos regala nuevas fuerzas, Él es fiel. Nos regala nuevas fuerzas, Él es Adán nos vendió y todos fuimos esclavos, vendidos a cambio de nada a la ley del pecado. Y a una triste realidad el hombre ha vivido enfrentando, porque siempre lo ha maltratado la ley del pecado. Todos los hijos
ojos de los hombres hemos soportado el peso de la esclavitud bajo el yugo del diablo. La historia de la humanidad registra a través de los años relatos de angustia y dolor, de tristeza y penar, de tiniebla y pecado. Pero alguien con poder interrumpe nuestra historia. Fue cuando allá en Belén nació Jesús, el Rey de Gloria, quien también se presentó allá en la cruz del Calvario y dio su vida en cambio nuestro, para entonces libertarnos. Lo que quiere decir que hoy no somos esclavos, que sufrir en pecado y maldad ya no es necesario, que se puede elegir el ser libre o esclavo, el servir a Jesús y vivir, o servir al pecado y morir. Como tú puedes ver, somos muchos cristianos que hoy gozamos de la libertad. Vivimos como hermanos. Si tú quieres hoy la salvación que el Creador quiere darte, el camino a la vida, Jesús hoy lo ha puesto a tu alcance. Si tú quieres hoy la salvación que el Creador quiere darte, el camino a la vida, Jesús hoy lo ha puesto a tu alcance. Pero alguien con poder interrumpe nuestra historia. Fue cuando allá en Belén nació Jesús, el Rey de Gloria, quien también se presentó allá en la cruz del Calvario y dio su vida en cambio nuestro, para entonces libertarnos. Lo que quiere decir que hoy no somos esclavos, que sufrir en pecado y maldad ya no es necesario, que se puede elegir el ser libre o esclavo, el servir a Jesús y vivir, o servir al pecado y morir. Como tú puedes ver, somos muchos cristianos que hoy gozamos de la libertad. Vivimos como hermanos. Si tú quieres hoy la salvación que el Creador quiere darte, el camino a la vida, Jesús hoy lo ha puesto a tu alcance. Quieres hoy la salvación que el Creador quiere darte, el camino a la vida, Jesús hoy lo ha puesto a tu alcance, hoy lo ha puesto a tu alcance, lo ha puesto a tu alcance. Thank you.
busco, más te quiero conocer. Tu poder inmensurable me es difícil de entender. Mi espíritu se eleva cuando te siento en mi ser, y mi corazón pequeño que no lo puedo contener. Sería un error al comparar lo que siento por los placeres del mundo. Lo que siento yo no lo puedo comparar. Sería un error al comparar lo que siento por los placeres del mundo. Lo que siento yo no lo puedo comparar. Lo que en tanto tiempo en el mundo busqué, solo en un instante mi Jesús lo pudo dar. No fue pasajero, todavía vive en mí. Lo que siento yo no lo puedo explicar. Lo que en tanto tiempo en el mundo busqué, solo en un instante mi Jesús lo pudo dar. No fue pasajero, todavía vive en mí. Lo que siento yo no lo puedo explicar. Más mis fuerzas, necesitada está mi alma del toque de tu presencia. No mire los errores que he cometido en el ayer. Ahora conforme a tu piedad, haz de mí un nuevo ser. Si vas a ver que mis pies tropezarán, no lo permitas, mi Jesús. No quiero apartarme de tu camino que es mi luz. Si vas a ver que mis pies tropezarán, no lo permitas, mi Jesús. No quiero apartarme de tu camino que es mi luz. Lo que tanto tiempo en el mundo busqué, solo en un instante mi Jesús lo pudo dar. Yo no lo puedo explicar. Lo que tanto tiempo en el mundo busqué, solo en un instante mi Jesús lo pudo dar. No fue pasajero, todavía vive en mí. Lo que siento yo no lo puedo explicar. Lo que tanto tiempo en el mundo busqué, solo en un instante mi Jesús lo pudo dar. No fue pasajero, todavía vive en mí. Lo que siento yo no lo puedo explicar. Lo que tanto tiempo en el mundo busqué, hasta la muerte, porque decían que Jesús resucitó y
porque hablaban en el nombre de Jesús. Poco a poco el evangelio se extendió y ahora está en todo el mundo. Y hoy lo digo por medio de este canto, por doquiera que Jesucristo es Dios. En ese nombre yo he creído, en ese nombre fui bautizado, en ese nombre los enfermos son sanados, que hasta los muertos han resucitado. En ese nombre yo he creído, en ese nombre fui bautizado, en ese nombre los enfermos son sanados, que hasta los muertos han resucitado. Cuando David enfrentó a Goliat, no tuvo miedo en decirle la verdad, es que tenía confianza en su Dios, con 5 piedras lo vino a derrotar. A esta iglesia se le reveló un nombre sin igual, no existen 3, no existen 2, Jesús es 1 y fuera de él no hay más. En ese nombre